en el marco del año jubilar altagraciano y del año de San José, sean todos y todas bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 17 de noviembre, miércoles de la 33ª semana del tiempo ordinario. Hoy la Iglesia recuerda a Santa Isabel de Hungría. Oramos por los siguientes difuntos: Dr. Eduardo Enríquez Escaño, Juan Antonio Enríquez, Gertrudis Altagracia Brito, Manuel Emilio Mambrú, Don Nibrito, Ángel Acevedo, Daniel Mateo, Elaine Muñoz, Francisco Alejo, Rafael Alfonseca. Para presidir nuestra celebración está con nosotros el Padre Alejandro de la Cruz, de la parroquia Francisco Javier de Buenos Aires de Herrera, y nos acompaña el diácono Julián Agüero. De pie, por favor, para iniciar la Santa Eucaristía. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se alaba la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, para que celebremos dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. De nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Oh Dios, que concediste a Santa Isabel de Hungría reconocer y venerar a Cristo en los pobres, concédenos por su intercesión servir con amor infatigable a los indigentes y a los atribulados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de los Macabeos. En aquellos días arrestaron a 7 hermanos con su madre. El rey los hizo azotar con látigos y nervios para forzarlo a comer carne de cerdo, prohibida por la ley. En extremo admirable y digna de recuerdo fue la madre, quien, viendo morir a sus 7 hijos, en el espacio de un día lo soportó con entereza, esperando en el Señor, con noble actitud, uniendo un temple viril a la ternura femenina, fue animando a cada uno y les decía en su lengua patria:
Yo no sé cómo apareciste en mi seno. Yo no les regalé el aliento ni la vida, ni organicé los elementos de vuestro organismo. Fue el creador del universo quien modela la raza humana y determina el origen de todo. Él, por su misericordia, les devolverá el aliento y la vida si ahora os sacrificáis por su ley. Antíoco creyó que la mujer lo despreciaba y sospechó que lo estaba insultando. Todavía quedaba el más pequeño y el rey intentaba persuadirlo. Más aún, le juraba que si renegaba de sus tradiciones, lo haría rico y feliz. Lo tendría por amigo y le daría algún cargo. Pero como el muchacho no le hacía el menor caso, el rey llamó a la madre y le rogaba que aconsejase al chiquillo para su bien. Tanto le insistió que la madre accedió a persuadir al hijo. Se inclinó hacia él y, riéndose del cruel tirano, habló así en su idioma patrio: Hijo mío, ten piedad de mí, que te llevé 9 meses en el seno. Te amamanté y te crié durante 3 años, y te he alimentado hasta que te has hecho mozo. Hijo mío, te lo suplico, mira el cielo y la tierra. Fíjate en todo lo que contienen, y ten presente que Dios lo creó todo de la nada, y el mismo origen tiene el género humano. No temas a ese verdugo, mantente a la altura de tus hermanos y acepta la muerte. Así, por la misericordia de Dios, te recobraré junto con ellos. Estaba todavía hablando cuando el muchacho dijo: ¿Qué esperáis? No obedezco el mandato del rey. Obedezco el mandato de la ley dada a nuestros padres por medio de Moisés. Pero tú, que eres el causante de todas las desgracias de los hebreos, no escapará de las manos de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Mis pies estuvieron firmes en tus caminos, no vacilaron mis pasos. Yo te invoco porque tú me respondes. Dios mío, inclina el oído y escucha mis palabras. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Guárdame como a las niñas de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme. Yo con mi apelación vengo a tu presencia y al despertar me saciaré de tu semblante. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo una parábola, porque estaba él cerca de Jerusalén y pensaban que el reino de Dios iba a manifestarse enseguida. Dijo pues, un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a 10 siervos suyos y les repartió 10 minas de oro, diciéndoles, negociar mientras vuelvo. Pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo, no queremos que éste llegue a reinar sobre nosotros. Cuando regresó de conseguir el título real, mandó llamar a su presencia a los siervos a quienes había dado el dinero para que enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo, Señor,
tu mina ha producido 10. Él le dijo, muy bien, siervo bueno, ya que has sido fiel en lo pequeño, recibe el gobierno de 10 ciudades. El segundo llegó y dijo, tu mina, señor, ha rendido 5. A ese le dijo también, pues toma tú el mando de 5 ciudades. El otro llegó y dijo, señor, aquí está tu mina. La he tenido guardada en un pañuelo porque tenía miedo. Pues era un hombre exigente, que retiras lo que nos ha depositado y ciegas lo que no has sembrado. Él le dijo, por tu boca te juzgo, siervo malo, porque sabías que soy exigente, que retiro lo que no he depositado y ciego lo que no he sembrado. Pues, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo lo habría cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes, quítenle a este la mina y dásela a quien tiene 10 minas. Le dijeron, señor, ya tiene 10 minas. Les digo, al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y en cuanto a esos enemigos míos que no querían que llegase a reinar sobre ellos, tráiganlo acá y dególlenlo en mi presencia. Dicho esto, caminaba delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, celebramos el miércoles de la 33ª semana del tiempo ordinario, que coincide con la memoria de Santa Isabel de Hungría. Gracias. De Santa Isabel podemos decir que pertenecía a una familia real y se despojó de sus bienes para compartirlo con los más necesitados. Con esto nos da a nosotros el ejemplo de cómo debemos comportarnos frente a nuestros hermanos, sabiendo que siempre habrán personas más necesitadas que nosotros. La palabra de Dios hoy nos hace una invitación a la perseverancia. Entrando en la etapa final de este tiempo ordinario, de este año litúrgico, todos los textos van a estar orientados hacia el tema de la perseverancia. Hemos escuchado una maravillosa lectura que a la vez suena un poco hasta cruel. Una madre que ve perder sus hijos uno detrás del otro frente al emperador de entonces, Antíoco IV Epífanes, un emperador bastante cruel, que quería imponer sus leyes que iban en contra de Dios. Y estos deciden mantenerse firme, aun esto le cueste la vida. Durante nuestro caminar también podremos encontrar muchas dificultades, pero el mismo Jesús nos ha dicho, el que persevere hasta el final se salvará. Por eso en el texto del Evangelio escuchábamos a Jesús que hablando de las realidades del reino, nos lo ponía con una parábola de un señor que dio a administrar sus bienes a unos hombres mientras se marchaba de viaje. Y estos hombres, algunos se pusieron a trabajar y otro tuvo miedo. Es la actitud muchas veces de nosotros frente a Dios. Querer decirle que tenemos miedo. Que los bienes que Él pone en nuestras manos no podemos administrarlos. Nos da miedo porque no sabemos qué va a suceder con esto. No sabemos dónde pueda esto terminar
Por eso no queremos arriesgarnos. Es importante entonces que aprendamos el resultado de lo que pasa cuando cada uno asume de una manera responsable. Vemos que los dos primeros que van a rendir el informe, le dice, vengan, ya que han sido fieles en lo poco, ahora van a tener una administración mayor. Pero nosotros en ocasiones queremos que el Señor nos dé a administrar mucho desde el inicio. Y cuando nos da a administrar poco, sentimos que no tenemos nada, que no nos toman cuenta, etcétera, etcétera. Aprovechemos este tiempo que nos regala el Señor y empecemos a administrar lo que Él ha puesto en nuestras manos. No nos desesperemos, seamos perseverantes, como bien nos destaca la primera lectura, acogiendo el mismo mensaje de Jesús, que el que persevere hasta el final se salvará. Que el Señor nos bendiga y nos conceda esta gracia. Amén. Presentemos nuestras oraciones al Señor. Por la Iglesia del Tercer Milenio, para que adore y alabe a Dios y le presente constantemente las necesidades de todos los hombres que Él ha rescatado con su sangre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa y los obispos, para que Jesucristo, Rey del Universo y Cabeza de la Iglesia, los conduzca con su Espíritu para que sean generosos dispensadores de su gracia y su perdón, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los marginados, víctimas del egoísmo y de los sistemas económicos injustos, para que el Señor lo asista con su providencia y encuentren ayuda y cariño con sus hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge complacido, Señor, las oraciones que con fe te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma. Es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida es, Señor. Es mi amor también, es mi dolor. Es la ilusión, mi sueño, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano. Para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que estos dones ofrecidos ante la mirada de tu majestad nos consigan la gracia de servirte y nos obtengan el fruto de una eternidad dichosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado.
levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste, por Cristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades, los cielos, sus virtudes y los santos serafines, te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna en el cielo, Hosanna. Bendito es el que viene, bendito. En nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Bendito es el que viene, bendito. En nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor Santo, eres Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Santo eres, Señor Jesús. Bendito sea por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, mi Dios. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de María y San José, compartan un signo de paz. De paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yo siento, Señor, que tú me amas. Yo siento, Señor, que te puedo amar. Señor, que tu siervo escucha, háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí.
en el desierto de mi vida. Háblame, háblame, yo quiero estar dispuesto a todo, toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Te alabo, oremos. Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento, te pedimos humildemente que nos haga crecer en el amor lo que tu Hijo nos mandó realizar en memoria suya, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el amor de nuestra Santísima Virgen María y en el nombre de Jesús, vayan en paz. Demos gracias a Dios. A gozar con Cristo, que levante la mano, quien vino a gozar con Cristo, aquí se va a bailar, aquí se va a bailar, aquí se va a gozar, aquí se va a bailar, aquí se rompe la cadena, aquí se baila.